es el cobro del tiro de esquina número 11 del partido, el séptimo que va a levantar. Finado los primeros 45 minutos, victoria con gol de este hombre, Gustavo Adolfo Bolívar, 1-0 sobre el Boyacá, chico. Termina la primera parte y nos vamos con los comentarios del Internacional. ¿Qué sientes de Bolívar? Muy metido dentro del duelo. Él sabe salirse y buscar un poco más el juego. Le quito un segundito, me acompaña Dairo. Dairo, ¿qué será planteón para este segundo tiempo? No, que tenemos que entrar con la misma concentración. Colombia gana 1-0. Saliendo de atrás el equipo de Colombia con Gustavo Bolívar. La tiene derecho Ramos, tocó por Tico para Bolívar de nuevo. Más abierto está Carlos Zúñiga. A él le abre a... Darwin, arranca Darwin, Darwin Quintero va tocando el rato a Darwin. Sí, va Dairo Moreno, pero Darwin estaba atento. La parte que queda para Javier Rodríguez, arranca. Un poco más holgadito la parte de atrás. El jugador Pipi Taiguaín recupera. Sin embargo, la pelota va para el jugador Gustavo Bolívar. Abriendo para Camilo Zúñiga. Tanto Guiñazú como Graña. Graña o el... Riendo detrás de él y cuando la tiene, la pierde demasiado rápido. Javier Aguilar, Gustavo Bolívar, Camilo Zúñiga. De pechito un pase de canto para James Rodríguez. Tocó al dictador de cancha, se cayó James. Va cayendo la pelota, jugando a favor del equipo de Colombia. Va con Adriancho, Adriancho que toca otra vez para Pablo Armero. Va a levantar la pelota Pablo de atrás para Adriancho Ramos. Y Adriancho de pelota toca a la mitad de la cancha, de canto para James Rodríguez. Otra vez atrás, elabora juego el equipo de... La devolución era inminente. Ahí es donde no se puede porque Argentina presiona los dos. Gustavo Bolívar abriendo, Gustavo por sector derecho. Viene Camilo Suiza, quitando, recupera la pelota de canto atrás. Otra vez para Gustavo Bolívar, abriendo para Pablo Armero. Sobre todo por este sector derecho de Zabal. James Rodríguez viene buscando a Gustavo Bolívar. Abierta está Dorlan Pavón. Y más saliendo Braña, mete la pelota al centro, salva atrás. Aquí Valdo recupera a Gustavo Bolívar. De campo y quedó atrás para Ecuador Mascherano. Pero atento estaba Braña. Queda la pelota de Braña sobre la mitad de la cancha, otra vez para Gustavo Bolívar. Abriendo a partir de un balón más seguro en el palo. Olvero toca atrás para Diego Arias con la pelota, dejando para James Rodríguez. Cerradito atrás el equipo de Argentina. La pelota la tiene Gustavo Bolívar. Yo creo que Adrián Ramos es el candidato. Sí, señor. Por su imprecisión ha reflejado el cansancio. O será Dorlan. La pelota para el sector izquierdo. Saliendo, la tiene Dorlan. Zurda para el sector izquierdo, Brutizo, el balón que queda hasta tranquilamente donde se encontraba Gustavo Bolívar, la baja Gustavo Bolívar, la tiene Colombia en territorio del equipo argentino. Bolívar fue reclutado por el Barcelona de España. Pina para la portería, Camilo Zúñiga, Aquivaldo Mosquera, Mario Alberto Yepes, Pablo Armero, Gustavo Bolívar, Abel Aguilar, James Rodríguez. Para Sosa, a ver si se acerca Lionel, hace un taco corto, pero atento estaba Gustavo Bolívar, levanta de pierna zurda, abre pierna un argentino. Eso fue lo último que ocurrió para que Colombia se pusiera arriba en el marcador gracias a una jugada de pelota quieta por cansado Escomesaña e ir a buscar a Leonel para que haga el cambio. Se va volteando un hombre, varán al área. Le queda tranquilito atrás para Gustavo Bolívar. Está esperando al rato a Jack. Lío, pasando de largo. Mete la pierna fuerte. Ese balón se le fue a Lionel. Se le fue a Lionel. La tocó Lionel. Y se queda sobre 5-50 a favor del equipo de Colombia. Muy bien Bolívar. Relevando, metiéndose a la espalda de Yepes. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Hay 7 después, Ecuador hasta este momento. Ahora tiene el equipo de Colombia con Camilo. Camilo que se mete a la vista de la cancha tocando con Gustavo Bolívar. Más abierto está Pablo Armero. Le entrega el balón para Pablo Armero sobre la parte baja. ¡Bartolazo! Al piso y Tolima en el minuto 39 se pone arriba del marcador. Que no se centra por centrar, y así lo entendió Banquero. Advirtió el movimiento de Gustavo Bolívar, que era aquel hombre que venía de frente, que tenía toda la movilidad. Atira cabezazo del fondo, Vargas saca la media, pierde el balón, lo recupera Bolívar. Viene el autogol, la pelota al marco, gol. Oh.
pierde la pelota frente a Gustavo Bolívar. Bolívar se atreve. Pero hay una particularidad en torneos cortos que se juegan desde 2002. El historial favorece a los fijados con 15 triunfos, 6 empates y 7 derrotas en 28 juegos. Pelota por
la mitad del terreno. Se está Ganga, se equivocó, se viene Tolima. Quiere el segundo, atacan tres, defienden seis. El pase de Bolívar para Ramírez. Aquí está el segundo, se la pierde el jugador. Otra vez Bolívar con la claridad. La diagonal hacia afuera del paraguayo Robin Ramírez. Y no pudo definir. Mire, usted que se tocó. La pelota la va sacando desde el fondo. Enrique la pone al piso, deja sobre el sector derecho. Quiere armarse. El blanco, blanco. No puede pasar por allí Mario González. El Javo Bolívar recuperando, entregando para Madrid. Pula para Mario González. Mario González otra vez para Pula. Ojo que está llegando a presionar Gustavo Bolívar. Mete la pierna, quedó limitado. Arranca con posibilidad, borde del área. La colocó y donde sombrero le va a llegar al marco. Vuelve a ganar otra vez el equipo tolimense con Gustavo Bolívar. Pica por la calzada, no entra por jugador. Subiendo por la marcación, Harold Gómez, se quedaba atento Escobar. Volvieron a va viajando Fernández. Pega de zurda, entrega Gustavo Bolívar. Sale del cuadro grande con el balón. Lanza con salida potente a la mitad del terreno con John Valencia. Con el jugador de frontal, atención porque ya retoma el esférico del Atlético Huila. En este dominio, en la marca de Bolívar, intenta, busca y mira por dónde. El colombiano que ya se inició. Ha movido la pelota el equipo del Boyacá Chico. Un poquito, pero no tenga para llega bien a la puerta. La intenta del Valle, los hombres en la marca, uno de ellos es Bolívar, ya rechazó detrás. Otros dos hermanos, Jair Arrechea y Giovanni Arrechea, uno en el Nacional y otro aquí en este momento. El cual... No era reviente ese balón en la barrera, la pelota quedando en la mitad. El Tabo Bolívar para levantarla, salía el capitán John Vía para rechazar, otra vez va corriendo Bolívar, la tiene el vino tinto, Lloro marca, Armando después de finalizado ese encuentro entre Once Caldas y el Deportes Tolima del Madrid. Ojo que va arrancando otra vez, hoy le ha surtado toque de primera, mal, no entendió la jugada Valencia. Corte Gustavo Bolívar, que W hechas para ganadores, se dan el marcador del partido Deportivo Cali. Dale que no se haya dañado necesito tampoco. Va buscando la pelota Bolívar, pasó por Envigado este Gustavo Bolívar, gran jugador. Descarga para Marrunco, descargando ahora su mismo costado, se va presentando, descarga que viene primero, viene buscando Gamarra, intenta pegar Gamarra, le pegó fue al Castillo, quedó tocado allí, el Castillo. Cumplido. Exacto. Igual la espalda de John Están. ¿Cómo responde prácticamente Hurtado y Félix Noguera? Después tiene, luego la repetición, el puntazo. Zumba en www.golgolgol.net. Ahí va el remate, lo buscaban, lo tuvo que sacar en un cruce largo la pelota. Se iba en blanco en esa jugada. Fue una rápida acción que le llegó primero. De rechazo oportuno para John Hurtado. Gustavo Bolívar de rechazo. El esférico pasaba por encima. Estamos llegando al minuto 10 y por poco nos regala este hombre una emoción. Y esa fue una jugada brillante, Simonis. La pegada necesaria para ponerse por dentro. Ha tenido las mejores situaciones. Ha bordeado el Tabo Bolívar ahí, Andrea. Y el sigue vivo dentro del área. Sale Tabo Bolívar, metía el cabezazo, le pedimos que da acción. Y obviamente ese pestañeo de la defensa del Junior esta noche en la capital de la montaña. Bolívar, el primer contacto de Bolívar y la pelota la está acomodando. Y falta la marca, ya de tarde llegar a la marca. Mira, tía, un Cali que no tiene volumen ofensivo. Yo creo que necesita tanto Andrés Escobar y los autores de los goles. Aquí la cuenta está 2-1. Goles de Chará para el Tolima, 3 de Siquí Mosquera para el conjunto rojo. Aceptar eso sí como positivo el pase
lanzado desde el sector del medio, que siempre deja en posición de definir a uno de los hombres de arriba. No lo ha concretado el Deportes para Gerardo. Murillo tocaba la pelota y la jugaba. Rápido acomodado Gustavo Bolívar. Zona izquierda, Gustavo Bolívar. Tolima la marca, llevando la pelota el cuadro Deportes Tolima. Ha venido marcando en Copa Libertadores, pero en el torneo colombiano no lo hacía desde el 17 de abril del año 2010, jugando para el Once Caldas en el empate 3. Revisar barbas en remojo que un minuto de silencio. Sobre todo que en Colombia se juega hoy en Cúcuta, mañana en Tunja, pasado mañana en Barranquilla, luego en Pasto. Luego juega Correga. El manejo, el regate, el toque, Bolívar, con Sociedad. Despachando atenciones sobre la franja derecha, Gerardo Vallejo, mete para el... En eso hay que ser claro, el juez puede mirarlo y adelantarlo así, pero tiene tiempo para corregir. Y si es después de observar el video, se da cuenta que quien toque más encima del arquero, que los amigos justifican su posición, llega Bolívar. Bolívar está transportando el esférico, viene así que la consigue, llegó Vallejo. De nuevo el esférico entonces en el apoyo de Bolívar. Gustavo, que profundiza diagonal aérea para que venga otra vez en la conexión ofensiva, pero tocaba precisa el tipo de casa. Intenta Bolívar, Rafa Castillo, Gustavo tomando la pelota. Marrugo, juego en corto con Gustavo Bolívar. La cambia entonces por la derecha, franja que maneja. Por alegar, por probar la paciencia. Ahí está justamente Bolívar. La pelota por el sector de la tiene, va bajando, dejando para que domine. Ahora no queda. Félix toca atrás para Gustavo Bolívar, que la tiene, engancha en el camino, va quedando allí Córdoba. Vuelve a recuperar la pelota, la va metiendo larga, viene buscando posesión de la espalda de los defensores. Venía esa pelota en la mitad para el equipo de Juan Carlos Osorio, siempre buscando a Wasson Rentería o buscando la sorpresa con Félix Nicolás. No. Me parece que se equivoca aquí el asistente. Tony Silva, la experiencia de Gustavo Bolívar, mete la pierna al balón dividido para Gamarra, cabezazo quedó tocado, Gamarra venía cerrando con John Lozano. Uno. El gol del empate, que es un buen 2, sin duda, para el Atlético Huila, que conserva su primer puesto. Salida de Nelson Lemus sobre la parte derecha, con el volante más avanzado, está orientado, atención, va a Tolima. Justo de la fecha, el Lemus contratando la frecuencia que quedó pito. Gustavo Bolívar, controlando la redonda, enviándosela para que Busto reciba por derecha. Don Débil. Aprovecha el rechazo el Huila, la vuelve a recuperar Gustavo Bolívar, recuerdo otra vez para Marrugo. Largo este balón. 16. Entre los dos atacantes del Deportes Tolima, ninguno de los dos está hoy. Plaza perdido al fútbol del exterior. En caso de Medina con 3 meses de sanción que empezó a pagar desde esta fecha. El hueco está en la mitad del terreno, Gustavo Bolívar, acomodándose por el centro del campo. O volante 10, como lo quieran llamar. Creo que el que mejor momento que viese es Neider Moreira. Y hace mucho rato viene ofreciendo su vida. Hubo amarilla J para Jorge Labrocha Vidal, el número 20 volante del Boyacá Chico. Nos vamos a ir a jugar 46 minutos del primer tiempo. Hablando del evento del fútbol profesional colombiano de la Dimayor, ustedes están vibrando con las emociones del mejor fútbol. Está limpiamente Busto, pide falta Navarro, viene Bolívar, se la devolvía a Rafael Navarro y salió Tolima defensivamente cortando la llegada. El minutito y no se viene para el tercero, la quita sobre todo que
golpea tan fuerte en los sectores más vulnerables. Las ideas en Millonarios. Gustavo Bolívar en el manejo. Vallejo va a llegar. Marcando por ese costado rápidamente. Viene otra vez tocando la pelota. El elenco picado. Esto es empezar nuevamente de cero. Se viene el vino tinto y uno, ojo que pase de espera Gustavo Bolívar y también Rafa Castillo. Jugaron primero con Bolívar. Arriba. El 22 de abril desde el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Toda la siquetería, 36.800 sillas. Se colocará en el cuadro. Tocando ahora sobre Gustavo Bolívar, línea que divide el terreno en la parte inferior de sus pantallas. Se estaba acomodando, sin embargo, el que corre Pablo Jiménez va recuperando la pelota en la cabeza. Y prefieren los jugadores intentar con Gustavo Bolívar. Por esta jugada, largo el pase, viene el centro atrás.